Señor alcalde de Antequera, concejales del ayuntamiento, presidente de la agrupación de cofradías, hermanos mayores, hermano mayor de la cofradía de la Soledad, cofrades, amigos todos. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos y responder a la convocatoria de la cofradía de la Soledad. Aproximadamente quedan unos 15 días para comenzar la cuaresma. Los cristianos nos preparamos para la llegada de la Pascua de Resurrección. Además, aquellos cristianos que sean cofrades, estamos todos ya en la recta final, entre comillas. Hay un tipo de ambiente, las conversaciones con los amigos, más trabajo en las casas de hermandad, la organización, los preparativos, situaciones que no son desconocidas para ninguno de nosotros. Y, por supuesto, empiezan a multiplicarse los actos cofrades. El de hoy, aunque breve, no creemos que sea un acto más. Para la Junta Directiva de la Soledad, tiene especial trascendencia los temas que hoy vamos a tratar. Por un lado, la conmemoración del 25 aniversario de la reorganización de la cofradía. Y el segundo, la recuperación del patrimonio histórico. Como digo, hoy es el inicio, el punto de partida de un año cargado de buenas intenciones, de actividad y de dedicación. Pero, ante todo, queremos resaltar una idea, la del reconocimiento a un grupo de cofrades que en 1988 lograron reorganizar toda la estructura de una cofradía y volver a procesionar por las calles de Antequera un patrimonio artístico y religioso que a muchos les era desconocido y para otros estaba en el olvido. La Soledad, una de las cofradías más antiguas de Antequera, data de más o menos desde 1560, dejó de procesionar en 1924, hasta el año 1918, que empezó a salir. Es casi medio siglo, un periodo de tiempo suficiente para que una institución de cualquier índole, sin actividad, pudiese haber desaparecido. Sin embargo, tenemos que resaltar dos aspectos importantes. Por un lado, gracias a familias y a personas devotas de la imagen de la Soledad, de la cofradía de la Soledad, se mantuvo el culto, es decir, se realizaron novenas y hubo culto. Y por otro, se conservó todo el patrimonio histórico, artístico y documental de la cofradía, gracias a la familia García Verdoy. Por lo tanto, estamos ante dos aspectos muy importantes que creo que después ayudarán a la reorganización de la cofradía. Por un lado, la conservación del patrimonio y, por otro, la devoción religiosa. La reorganización de las cofradías no es un proceso exclusivo de la cofradía de la Soledad. Hay otra cofradía también, de la más antigua de Antequera, la cofradía de los estudiantes, que en los años 60 tuvo un proceso muy parecido. Y traigo a colación este hecho porque uno de mis primeros recuerdos relacionados con la cofradía de la Soledad fue gracias a la cofradía de los estudiantes. Por aquel entonces, principio de los años 80, Pepe Aragón, Manolo Barón, Eduardo Villalón, Manolo Azaña, Ramón Guerrero, Fernando Rosales y muchos de los que sí tengo imagen, pero no me acuerdo del nombre, que formaban la cofradía de los estudiantes, organizaron la salida procesional del Santo Entierro. Tradicionalmente, como todos sabemos, se usaba la talla que hay en la iglesia de San Agustín y de trono se utilizaba el trono del Cristo Verde de San Francisco. Ese año cambiaría el trono. Ese año recuerdo perfectamente cómo fuimos a un cocherón de la Cuesta Los Rojas y cuál fue mi sorpresa cuando lo abrimos y encontré un trono procesional, el trono de la urna del Santo Entierro. Con 7 u 8 años encontrar un trono en una cochera, pues para mí la verdad es que fue un impacto. Me acuerdo perfectamente cómo con un camión se llevó a San Francisco
y desde ahí se inició la procesión, cuando, donde ese año fue el hermano mayor de trono, don José Villalón. Este cambio de trono, esta salida procesional del trono de la urna del Santo Entierro, estuvo sobre todo propiciado porque un año antes, desde el Obispado de Málaga, se había organizado una exposición de Semana Santa y en ella, en el Palacio del Obispo, se mostraron en su totalidad los tronos de la urna del Santo Entierro y de la Virgen de la Soledad. Para muchos antequeranos fue una sorpresa descubrir un patrimonio antequerano de la Semana Santa de Antequera en una exposición en Málaga. Varios años después, Federico Esteban Vilche, que por aquel entonces presidía la agrupación de cofradías, y Francisco Rosales iniciaron los contactos con don José García Verdoy para la reorganización de la Cofradía de la Soledad. Se creó una comisión e incluso, a través de los libros de hermanos que se conservaban, empezaron a buscarse familias y personas que estuviesen o que hubiesen estado vinculadas con la cofradía para contactar con ellas y ver si querían involucrarse en este proyecto. Por lo tanto, hubo personas que tenían un largo recorrido cofrade y otras que iniciaban su andadura dentro del ámbito de las cofradías de Antequera, personas que, sobre todo, pertenecían o eran del barrio del Carmen. Así se iniciaron las primeras reuniones, que se celebraban en el edificio de San Luis, en el salón que tenía cedido el ayuntamiento a la agrupación de cofradías, e incluso me contaba mi padre que tenían que pedirle el salón a la ama de casa, que era un poco más grande, por la cantidad de gente que en esos primeros momentos asistió a las reuniones. Así, en 1988, 54 años después, volvió a procesionar y a salir a la calle la Cofradía de la Soledad. Esa primera procesión se hizo con dos pasos, la urna y la Virgen de la Soledad. Lo hizo con el esplendor de antaño, porque, como hemos dicho, gracias a la conservación del patrimonio, estaba todo el ajuar y todos los elementos del desfile procesional. A partir de aquí, la historia ya es bien conocida por todos. Se suceden las diferentes directivas: Francisco Rosales, presidente de una, Francisco Consomo Sierras, Antonio García, hasta llegar a la actual presidida por Fernando Rosales. Sea como fuere, y a medida que vaya transcurriendo este año 2013 y los diferentes actos que se vayan celebrando, esta Junta Directiva quiere recalcar una idea, la misma, y sigo insistiendo en ella: el reconocimiento y gratitud a todas aquellas personas que a lo largo de 25 años, de forma silenciosa y callada, como normalmente se hace el trabajo en las cofradías, han dejado entre estos muros su tiempo y su trabajo, fruto de una gran devoción a nuestros titulares. El segundo aspecto al que me refería en mi introducción es la recuperación del patrimonio histórico. En este caso, la recuperación del óleo anónimo del siglo XVIII de la Virgen de la Soledad. No me he acordado de ir pasando unas cuantas de imágenes. Esta era más o menos la imagen que se podía que tenía en la mente cuando vi el trono en el cocherón. Las diferentes directivas que se han ido sucediendo. Hasta llegar a la recuperación del patrimonio con el óleo de la Virgen. El patrimonio puede presentar diversidad de situaciones. Obras que se creían desaparecidas o obras que no se conocían, de pronto aparecen en casas de subastas, en anticuarios o han sido celosamente guardadas en manos privadas. El hecho
es sobre todo, el hecho de que es importante es debido a que a la situación económica y social que atravesamos, muchas de estas piezas están empezando a mostrarse. A nosotros se nos presentó la oportunidad de adquirir una y decidimos hacer un gran esfuerzo para poder tenerla hoy aquí en el Carmen. Yo creo que un objetivo fundamental de toda cofradía es la conservación de su patrimonio y, en la medida de lo posible, acrecentarlo. En este último caso, generalmente un tanto por ciento bastante elevado, suelen ser elementos de nuevo cuño destinados al cuerpo procesional. Pero no siempre tiene por qué ser así. De hecho, esto fue uno de los propósitos que nos planteamos a la hora de adquirir el cuadro: dejar en el fondo patrimonial de la Cofradía de la Soledad otra tipología de obras, en este caso un óleo del siglo XVIII. Además, nos encontramos ante la singularidad de que esta representación de la Virgen de la Soledad, posiblemente, si no es la más antigua, sea una de las más antiguas representaciones que actualmente conocemos de la Virgen. Por lo tanto, nos puede dar, de una manera más o menos fidedigna, una aproximación a cómo era la Virgen de la Soledad hace 200 años. El origen histórico del cuadro lo desconocemos. Yo he intentado someramente buscar en los inventarios que se conservan en el archivo de la cofradía, he intentado buscar en la bibliografía en referencia a la Iglesia a ver si había algún dato o alguna información de un óleo de la Soledad. No he encontrado nada. Creo, y mi opinión es que este cuadro seguramente perteneciese al ámbito privado. Un devoto, un fiel de la cofradía, lo mandaría a hacer para un oratorio, para una capilla. Más o menos esa es mi idea, siempre y cuando os expensa de que se pueda hacer una investigación mucho más a fondo, sobre todo en los fondos documentales de la cofradía y en algún que otro archivo familiar. De todas formas, sí tuvo que ser una persona con bastantes posibilidades económicas, porque un óleo en el siglo XVIII pues, tenía bastante coste. A diferencia, por ejemplo, de otras imágenes, otras representaciones que conocemos de la Virgen de la Soledad, el caso de los grabados, que sí eran obras mucho más populares y de fácil acceso. La función del lienzo está clara. Es un lienzo con un marcado carácter devocional, fruto de la mentalidad contrarreformista de la época. Esta mentalidad favoreció el culto a los dolores de la Virgen y en el séptimo dolor se nos presenta una imagen de la Soledad, sola, angustiada tras los momentos de la pasión y la muerte de su hijo, y de aquí surge la iconografía de la Soledad. Una iconografía que tuvo bastante devoción en España en el siglo XVI, pero que alcanza un especial desarrollo en Andalucía, sobre todo en Andalucía del XVII, en las imágenes de Candelero. Por ejemplo, en la imagen que tenemos en la pantalla, hay un ejemplo característico de lo que es una iconografía de la Virgen de la Soledad del XVI y otro barroco. El dibujo de su izquierda es el dibujo que está en la portada del libro de Hacienda de la Cofradía, de 1759. Es una representación de la Virgen de la Soledad de una forma bastante austera, carece de cualquier ornamentación, excepto el rosario y la pequeña ráfaga que tiene. Por lo tanto, estamos ante una imagen sencilla, una imagen austera, casi podríamos decir que es una Virgen más bien castellana que andaluza. Aquí lo que estamos viendo es la forma de vestir que tenía esta iconografía a partir del siglo XVI. Esta iconografía lo que nos da a conocer, o más bien se viste con las sayas y los mantos que utilizaban las mujeres castellanas que estaban de luto, en especial las viudas. Hay una pequeña historia, no sé si está documentalmente demostrado,
pero según la cual la tercera mujer de Felipe II, Isabel de Valois, que era una devota de la Virgen de la Soledad, cuando vino a España trajo un cuadro de la Soledad y mandó a Gaspar Becerra, un escultor, a hacer una imagen de vestir con la iconografía de la Soledad. Cuando la hizo, mandó a su camarera mayor, la condesa de Ureña, que estaba viuda, que vistiese a la Virgen. Esta persona, como tenía la viudez y estaba de luto, le puso sus mejores vestiduras. De ahí que en el siglo XVI la iconografía de la Soledad presente estas características. Por lo tanto, como he dicho, bastante más austera. Contrasta con el modelo barroco del siglo XVIII del cuadro que hoy presentamos. Un cuadro, como vemos, tipo devocional. La imagen central ocupa toda la escena del cuadro con una línea marcada vertical, muy pocos elementos a la hora de adornar toda la escena del cuadro. Es posible, para que no distraer la atención o del devoto o del fiel, aunque puede variar también según las escenas. Y en este caso, en el caso del cuadro de la Soledad, vemos que se dispone siempre en un altar mayor o en un camarín. Aquí, tanto por la peana como por el arco de medio punto que cierra la escena, podemos ver o podemos intuir que es el altar mayor del Carmen, ya que se parece bastante al altar mayor de la iglesia. En cuanto a la imagen, y siguiendo las directrices barrocas, se acompaña de los atributos propios de la pasión de Jesús. Como vemos, la corona de espinas y los clavos en las manos entrelazadas. Y estos elementos también se van a encontrar bordados en la saya, además de los dados, la lanza, la escalera, en fin, todos los elementos representativos de la pasión de Cristo. En el centro no se ve muy bien, pero es una especie de cáliz con el medallón del cordero, que sería alusión a la simbología del cordero pascual. De la saya no he encontrado tampoco ninguna información ni ningún dato. Del manto es posible, si hay algunas informaciones en el archivo de la cofradía, es posible que fuese el manto antiguo que alude a la documentación. De hecho, la decoración que tiene de estrellas podría ser que formase un conjunto con el antiguo palio que se expone ahora mismo en la Casa de Hermandad, que también en las bambalinas tienen bordados todos los elementos típicos de la pasión de Cristo, como los que se encuentran en la saya. Podría formar todo un conjunto y ser el paso antiguo de la Soledad. Pero bueno, eso, como todo más o menos lo que estamos viendo, es una hipótesis a expensas de que alguien pueda encontrar un documento y lo cerciore. Quizás el elemento que más llama la atención del cuadro, de la imagen de la Soledad, es la tela o el lienzo que va desde el hombro izquierdo, cruzando el pecho, y bajando hacia el lado contrario entre la saya y el manto. Este elemento, y siguiendo dentro del ámbito de los elementos de la iconografía de la pasión de Cristo, pues podríamos darle perfectamente el significado del lienzo que está en la cruz, es decir, del sudario que se utilizó para el descendimiento en la cruz. Por lo tanto, es una característica, y además, si se fijan en el grabado que aparece en la pantalla, un grabado del siglo XIX, también aparece el lienzo. Es decir, estamos entre dos imágenes que podía haber una diferencia más o menos de 100 años entre una y otra y que mantiene este elemento ornamental. Posiblemente sea un elemento característico de la vestimenta de la Virgen de la Soledad. Ahora, como veremos, pasaré algunos ejemplos de otros cuadros devocionales de vírgenes en Antequera
y ninguno presenta este elemento, y otros que he podido ver tampoco lo presentan. Por lo tanto, quizás estemos ante una de las características a la hora de vestir de la Virgen de la Soledad. Para finalizar, decir que el cuadro ha tenido un proceso de restauración gracias a la restauradora Marisa Olmedo en el Centro Municipal de Patrimonio Histórico. Desde aquí, públicamente y en nombre de la Junta Directiva, queremos agradecer al Área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Antequera y a su concejal toda la colaboración y ayuda que nos ha prestado para que hoy podamos presentar esta obra, y también agradecer a la restauradora que nos haya facilitado el informe de restauración, que son los datos y las imágenes que yo ahora les voy a transmitir, ya que yo no soy restaurador y seguramente me perdería con todos los datos. Esta es, como le he dicho, las imágenes de otros cuadros devocionales que existen en Antequera, también del siglo XVIII. En este caso, una Virgen del Rosario, que está en el Museo de las Descalzas, y la Virgen del Socorro, que está en el Museo Municipal. Como ven, con diferentes, con algunos detalles diferentes, pero casi todos repiten el mismo esquema del cuadro de la Virgen de la Soledad, con más o menos ornamentación, más o menos detalle a la hora de representar la escena donde se encuentra la Virgen, pero el esquema más o menos es el mismo. Cuando adquirimos el cuadro, teniendo en cuenta su antigüedad, el estado de conservación, en líneas generales, era bastante bueno, aunque sí que presentaba algunos deterioros. En general, la capa pictórica presentaba un oscurecimiento por el uso de barnices, la tela tenía un pequeño roto en el margen inferior izquierdo, que es el que están viendo en la pantalla. Algunas zonas también presentaban alteraciones pictóricas, los restauradores le llaman cazoletas, y también algunos desprendimientos. Por otro lado, el marco también presentaba algunos desprendimientos y falta de dorado. Lo que peor estaba en toda la estructura del cuadro era el bastidor, que estaba totalmente carcomido por xilófago. Por lo tanto, el proceso de restauración que ha sufrido el cuadro ha consistido en la fijación de la película pictórica, el añadir un injerto a la rotura de la tela, sustituir el antiguo bastidor por uno nuevo y la limpieza total de la superficie del cuadro. También se ha estucado todas aquellas zonas donde se había producido un desprendimiento y se ha reintegrado el color en estas zonas a través de la acuarela. Aquí tienen, por ejemplo, la imagen del cuadro estucado. Como pueden ver, se ven las zonas más blancas en la parte inferior. Y en la derecha, pues prácticamente toda la limpieza del cuadro, excepto ese pequeño detalle que se ve mucho más oscuro y mucho más amarillo por el barniz. Con todo esto, se finalizó el trabajo de restauración, dándole al cuadro y devolviéndole, pues, su esplendor y su colorido propio del momento de su creación. Yo ya he finalizado. Para cerrar el acto, voy a darle la palabra al presidente de la cofradía. Muchas gracias. Señor alcalde de Antequera, concejales, presidente de la agrupación, hermanos mayores, amigos y amigas todos. Hoy es un día muy feliz para esta cofradía. Cumplimos 25 años de nuestra refundación y debo agradecerle enormemente a todos que nos acompañen aquí hoy en la Capilla de la Soledad. Como ha explicado Curro, este año es de celebración, pero también de agradecimiento
a todos aquellos que en algún momento de estos últimos 25 años han dedicado parte de su vida a conservar y mejorar nuestro patrimonio y, en definitiva, a trabajar por la cofradía. Para ello, además de este lienzo, que desde ahora será muy especial para nosotros, vamos a celebrar una serie de actos que iremos desgranando en los próximos meses y a los que desde ya le invitamos a participar. Y precisamente esta imagen de la Virgen de la Soledad, que este año ha llegado a nuestra cofradía, será la que anuncie estos acontecimientos y cuente al mundo que la cofradía de la Soledad y Santo Entierro de Antequera este año está de enhorabuena. Este será el cartel que anuncie los 25 años de la refundación de la cofradía de la Soledad y Santo Entierro. No querría dejar pasar esta oportunidad sin agradecer en mayúscula una vez más a tantas y tantas personas que estos años han trabajado por la cofradía. A aquellos que un día creyeron y pusieron todas sus ganas y su fe en un proyecto al que me sumé sin dudarlo y que hoy presido. Pero lo presido, sin duda, porque detrás hay un gran grupo de personas que trabaja con el mismo espíritu que aquellos que un día de 1988 comenzamos a pensar en la idea de devolver a Antequera la cofradía de la Soledad y Santo Entierro. Y por eso, hoy desde aquí, también quiero mandarle mi agradecimiento más sincero a la actual Junta Directiva. Sin más, reiterar a todos mi invitación a que nos acompañe en la celebración de este feliz aniversario y agradecer de nuevo su asistencia. Muchas gracias. Bueno, pues, si os parece, para terminar, le vamos a rezar una salve a la Virgen de la Soledad. Empieza, Luis, empieza. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti, de este rato, hijo de Dios, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle del alma. Ea, Señor, Padre nuestro. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y privilegio de Dios, ruega por nosotros, nuestra madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y de gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.